This is Isela, Anna, and Fatima, three sisters living in a dusty little corner of Mexico. They are quiet and shy. Tragedy will do that sometimes. These three little girls lost their mother a few years ago, and their father, overwhelmed by the responsibility, left soon after. Their oldest sister did her best to care for them, but it appeared that in addition to losing their parents, they would also lose their home. But Isela, Anna, and Fatima were enrolled at a compassion center, and as everything crumbled around them, they went to their tutors, to the women who had always promised to help. Se le buscó y se habló con el señor, pero igual no quiso pues hacerse responsable. Pero al ver eso, pues de todos modos la iglesia dijo, pues entonces nosotros vamos a estar ahí, porque pues papá le dijo empezó a tomar. With the support of Compassion, the church helped the girls and their older sisters find a home nearby. They arranged for staff to visit the girls daily, bringing groceries and supplies. But they didn't stop there. They built a bathroom, repaired the home, and provided furniture and clothes. They even arranged for the girls to go to counseling. Entonces así fue pues de que ya se vino, se reconstruyó, que no había baño, que no había muchas cosas, que esa casa estaba abandonada, pues. Y fue que se hizo galera, se les hizo el baño, como la iglesia, pues, pero fue rápido, porque, pues sí, era, en cuanto murió, cuenta la señora, la niña, esta, la más grande, empezó a buscar, y así fue que fue rápido cuando nosotros ya entramos aquí con ella. Que, ay, yo vengo, les llamo la atención, pero a la vez también les digo, ¿verdad?, de que no están solas, ¿verdad?, y que no se sientan solas, que las queremos, y siempre pues, estoy ahí. And slowly, the girls began to laugh more, play more, trust more. Because when you provide long-term shelter for vulnerable children, you are giving them more than a sturdy home. You are giving them the reassurance that they are known, loved, and protected. So on behalf of children like Isela, Anna, and Fatima, thank you.